eso, yo creo que ya no dependemos de nosotros. Esa es la situación que nos deja el empate, ¿no? Vamos a buscar hacer 25 puntos y después para qué nos alcanza. Ahora tenemos que pensar en ganar el próximo en casa y después ir el último partido a ganar a Morelia y ver si matemáticamente podemos. Hoy perdió Necaxa, así que puede ser que mañana León Puebla empate. Tenemos que empezar a hacer matemáticas y realmente lo que tenemos que preocuparnos nosotros es ganar los dos partidos y después ver para qué alcanza. Creo que el primer tiempo fuimos superiores nosotros. Nos encontramos con recibimos un gol que no esperábamos, habíamos tenido la oportunidad de nosotros. Y ellos tuvieron la posibilidad de liquidar el partido en los primeros 20 del segundo tiempo. Después nosotros nos acomodamos y después el empate estaba para cualquiera. Entonces es un partido muy disputado, muy intenso, en el cual lo pudo haber ganado cualquiera.